Hola, buenos días a todas. Pues bien, en el vídeo anterior modificamos este cabezal de VHS. Este dijimos que tiene dos bobinas y con dos bobinas no funciona. Así que le tuve que poner un puente a través de un transformador. El cable de lo que es de la bobina a la resistencia que va a la base. ¿Vale? Este ha quedado así. Y la verdad que va muy bien. Sin este puente no funciona, es muy raro porque suelen funcionar, pero claro, tampoco he cogido nunca ninguno con dos bobinas. Bien, antes de empezar con este vídeo, quiero recomendar un canal, el cual también está empezando, necesita todo vuestro apoyo, y vamos a recomendar el canal de Intox. Un saludo, amigo. Pues bien, este canal está, como ya he dicho, está empezando. Tiene varias cosas curiosas, ¿vale? También está con el tema de baterías de melanina y está con varios proyectos. Y necesita apoyo. Y os recomiendo el canal que paséis, miréis los vídeos, a ver si os gusta, ¿vale? Él suele responder también a los comentarios que dejéis. Y nada, para apoyarlo, ¿vale? En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo a su canal. Pues bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer, ya que hemos modificado este tipo de motor de cabezal, Brule, ¿vale? Para hacer un Bedini, pues vamos a hacer ahora otro con este otro, ¿vale? Que también es, este es un capstan, también de VHS, y también vamos a modificarlo. Así que esto tiene aquí un hierrecito, ¿vale? Una presilla, la cual vamos a quitar con ayuda de un destornillador. Ponemos la uña en este lado y tiramos hacia el otro lado para poder sacarlo. O por ejemplo aquí en el hueco que hay, podemos tirar y listo, ya lo hemos quitado. Esto lo vamos a dejar por ahí. Y esto ya sale hacia afuera perfectamente. Vale, aquí tenemos lo que es el motor y el rotor. El rotor lo vamos a echar a un ladito. Y este tiene bastantes polos. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 24 polos. ¿Vale? Bastantes polos. Bien. Esto lo que vamos a hacer es lo mismo, es parecido al otro, al del vídeo anterior. Esto vamos a quitar el tornillito, este otro y este otro. Vamos a quitar los tres tornillos para que salga esta parte, ¿vale? Que también la vamos a reservar. Y ya habiéndole quitado esta parte, tenemos la misma cosa que la vez anterior. Esto va soldado. Hay que levantarlo con cuidadito, un poquito de cada lado. Tiramos poquito a poquito con cuidado de que no se nos vaya a partir. Y ahí podemos ver que ya está soldado en este lado. Así que vamos a coger nuestro soldador con el estaño y vamos a empezar a soldar poquito a poco, sin prisa y sin pausa. Vale. Vamos a ver si no se nos parte el hilo, porque esto la verdad que tiene un poquillo de guasa. Está ahí escondido el hilo. Vale. Bien. Vamos a ir tirando poquito a poco, poquito a poco. Y vamos a ir mirando donde más estén soldados. Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Que tener cuidado de no quemar. A ver cómo lo podemos hacer. Si no, lo que podemos hacer, vale, es cortarlo
con cuidadito con un cúter. Vamos a cortar los hilos. Ahí tenemos ya uno quitado. ¿Veis? Aquí está la unión de todas las bobinas. Ya que en este conector tenemos 1, 2 y 3 hilos. Esta es la que comunica todas las bobinas. Aquí tenemos una que está aquí. Aquí vamos a partirlo. Ahí está. Ya está partido. Ahora solamente lo tenemos cogido de un lado, que es del único lado. Bueno, aquí también hay otro. Ahora lo tenemos en dos partes. Bien, vamos a cortar primero el que une las tres, con cuidado de no rayar el bobinado. Jalamos hacia abajo para que se parta lo más lejos posible, ¿vale? De la bobina. Para que en caso de que sea un principio, que tengamos espacio de trabajo. Y este, vamos a meterlo por aquí con cuidadillo. Ahí. Este no llegó, vamos a intentar ponerlo al revés. A ver si desde aquí me es más fácil. Bien, esto está allá. Esto lo vamos a aprovechar también como soporte. Y ahora vamos a ir viendo las puntas, ¿vale? Bien, aquí tenemos una punta. La vamos a echar todas para arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí se pueden ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, vamos a rasparla. Esto no hace falta porque ya se ve el cobre perfectamente. Este también y este también. Solo hay que raspado con cuidadito. Ven que vamos a rasparlo. Un poquito nomás. Con cuidado de no tirar fuerte, no vaya a hacer que se parta. Aunque si se parte este, no, no hay problema porque este es del final. ¿Vale? Le quitamos una vuelta y se acabó. No hay ningún problema. Bien, este está raspadito ya. Este sí es un problema. ¿Veis? Este no es problema, pero este sí. Porque este es del principio. Este si se parte, nos toca desbobinarlo. Si se nos parte, a ras. ¿Veis qué ojo? Y precaución. Bien, yo creo que con estos dos vídeos que estoy haciendo, el anterior y este, quedará ya claro la modificación. Yo no pensaba subirlo porque hay vídeos ya que te dicen cómo hacerlo, pero ya que me lo han pedido, pues lo voy a hacer. Aquí tenemos esta que se ha doblado un poquito. Esto, tener cuidado porque como se doble varias veces, se parte. ¿Vale? Esto ya lo dejamos ahí. Le vamos a poner estaño, ¿vale? Para soldarle los cablecitos y ya los pegaremos como en el otro. Un sitio que no moleste. Los pegamos para que no se muevan ni se partan. A mí me han preguntado varias veces que cuál de los dos me gusta más o cuál tiene más potencia. El motor Capstan tiene mucha más potencia que este de cabezal, ¿vale? Bastante más. Da más amperaje y va más, incluso más ligero y con más torque. Bien, vamos a buscar cablecito para las bobinas. Como son seis puntas, son tres bobinas. Así que vamos a buscar tres colores y seguimos. Y de cable vamos a coger este reciclado. Lo voy a separar. Uno verde, uno blanco y uno amarillo.
Vale, pues ya tenemos nuestros cables. Vamos a poner, por ejemplo, el verde. Vamos a extrañarlo y lo vamos a soldar en cualquiera de las puntas. Una vez que ya lo tengamos, vamos a mirar con la escala de continuidad a ver cuál corresponde a ese. Solda, por ejemplo, en este. Y ahora con el multímetro en la escala de continuidad, vamos a ver a cuál corresponde. Bien, vamos a poner esto aquí. No, no. Vamos a ver que no estoy tocando bien. Vale, aquí me ha marcado en este. No, en el otro. Aquí. Vale, pues esta es una bobina. Así que el otro cable verde lo vamos a soldar ahí. Que sería en este. Ahí está. Ya tenemos una bobina. Vamos a hacer lo mismo con las demás y ahora seguimos. Bien, ya tenemos todos los colores. Hemos probado continuidad. Van todos por pareja. Pero entre la blanca y la verde, o la blanca y la amarilla o no. La amarilla con la amarilla. Blanca con blanca y verde con verde. Bien. No hace falta cortar las pistas ni nada porque esto sí está soldado aquí, pero mientras que no soldemos los cables ahí, pues no hay ningún problema. Esto lo que vamos a hacer es pegarlo. A ver, vamos a pegar aquí sobre el mismo bobinado con silicona caliente. Vamos a echar un poquito aquí. Bien, echamos un poquito, tiramos el cable hacia ahí. Esperamos que se seque y hacemos lo mismo con el otro. ¿Por qué? Porque si no, como se mueva mucho, se parte. Entonces, cuanto menos se toque esto, mejor. Vamos a dejar ahí que seque. Ahora el otro lo tumbamos para el otro lado y hacemos lo mismo. Y con todo hacemos lo mismo. Esto no va a afectar al motor nada, pues esta es la parte que quedaría abajo. ¿Vale? Y no afecta en nada. No pongáis mucho ni con la pistola de silicona tampoco porque puede salir por el otro lado. Ahí está. Entonces, una bobina ya tenemos. Vamos a hacer lo mismo con las demás y ahora seguimos. Bien, ya lo tenemos pegado. Lo que tenéis que tener en cuenta, lo único, es que no toque esta parte porque después roto va a lo justo. Entonces, si veis un poquito de silicona, con cuidadito lo empujáis. Vale, esto ya está de lujo y esto vamos a tirar todos los cables para el mismo sitio y nada. Bien, vamos a ver esto ahora por dónde lo vamos a meter. Vamos a meter tres cables por aquí y otros tres cables por aquí. Así que, como esto está dividido en tres bobinas, vamos a coger estos tres que están aquí, los vamos a meter por un lado y estos tres por otro. Así que vamos a ir metiendo. Ahí está. Los tres cables por aquí. Y ahora los otros tres por el otro. Bien, esto ya vamos tirando poquito a poco, poquito a poco.
tenemos los cables protegidos con la silicona, así que no vamos a tener problema de que se parta, tampoco tirar lo bruto, ¿vale? Y esto ya vamos empujando ya con más cuidadillo, porque ya nos vamos acercando al sitio. Tiramos de un lado, de otro, de un lado, de otro, poquito a poco, y vamos a meter ya esto en su sitio, que es aquí. Vale, esto ya está aquí, perfecto y protegido. Así que no vamos a tener ningún problema con nada. Vale, ahora vamos a ponerle ya todo en su sitio, que sería esto. Esto va ahí metido. Y vamos a atornillar. Ya tenemos también este modificado para un bedini. Es muy sencillo, solamente tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿vale? De que no partir los cables. Listo. No hay que cortar ninguna pista ni hacer nada. Simplemente esto. Listo. Los tres cables y los otros tres. Esto ya le ponemos su rotor. ¿Vale? Y esto ya está modificado para nuestro bedini. Bien, vamos a ponerle el circuito y ahora seguimos. Vale, el circuito. Un 2N3055 o cualquiera que sea NPN. No voy a poner esquema, ¿vale? Quiero que paréis el vídeo, que lo vayáis viendo. Este sería el emisor, ¿vale? Lo mismo, el boquetito este tiene más espacio hasta las patas que el boquetito este hacia las patas. Pues mirándolo así, este es el emisor, esta es la base y el colector es el chasis. Bien, en el colector va puesto el neón, una pata, y la otra pata va al emisor, ¿vale? Del emisor sale un diodo, le podéis poner uno N4007 o el que queráis, este por ejemplo de 10 amperios, que va con la franja en la base. Y de la base sale una resistencia de 100 ohmios, esta cerámica de 5 vatios, y después opcional un potenciómetro. Vale, ahora tenemos aquí las tres bobinas. Vamos a utilizar, por ejemplo, la verde para positivo y colector. O sea que el positivo lo vamos a dejar ya suelto, puede ir cualquiera de los dos, da igual. Y el otro vaya al colector. Así que ponemos uno de los extremos de esa bobina, hemos cogido la verde, pues en el colector. ¿Vale? Esta sería positivo. Y ahora la otra, vamos a ponerlo primero a ver si funciona con dos bobinas. La otra va uno cualquiera, el amarillo por ejemplo, vamos a poner al emisor. Y el otro amarillo lo vamos a poner, vamos a quitar el potenciómetro, lo vamos a hacer más sencillo. Lo ponemos en la resistencia, que va hacia la base. Vale, ya lo tenemos. Ahora solamente hay que probarlo desoldado. Ahora solamente lo que vamos a hacer es probarlo, a ver si funciona con dos bobinas. Bien, ya lo tenemos. Entonces hemos dicho, una bobina va un cable suelto que va para el positivo de alimentación, el otro de esa bobina va al colector. Y después de la bobina amarilla, uno va a la resistencia y otro va al emisor, que el del emisor iría en negativo de alimentación. Ya lo tenemos puesto aquí. Y solo falta poner positivo, que lo vamos a poner en este. ¿Vale? En el verde, que está suelto. Lo tenemos puesto a 12 voltios, vamos a ver si funciona. Se frena bastante, entonces está mal puesto. Así que vamos a coger, desoldamos, quitamos las pinzas, ¿vale? De alimentación, vamos a desoldar que va al colector y lo vamos a utilizar de positivo. Y el que iba al positivo lo vamos a poner al colector. Vale, vamos a ver si funciona ahora. Ponemos el positivo, ponemos el negativo en el emisor y vamos a probar. Ya lo tenemos funcionando para los dos lados.
Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora con velocidad. Y esto ya casi se mantendrá en equilibrio. Si lo soltamos. Se va de pie. O así. Se mantendrá porque hace como unos un giroscopio, ¿veis? Bueno, ya que sabemos que funciona, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter a otra bobina, que eso me lo pregunta mucha gente. ¿Cómo se hace? Pues la siguiente bobina, que sería la blanca, que es la que nos queda, la verde, que es de positivo colector, la vamos a dejar tal cual. ¿Vale? Esta está puesta ahí. Ya la vamos a coger y vamos a quitar que va a la resistencia. Lo quitamos. Y le ponemos, por ejemplo, este blanco. ¿Vale? De la otra bobina. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a coger el blanco que nos queda. Y lo vamos a soldar en la resistencia. Estaremos poniendo la bobina en serie. Vamos a probar a ver si funciona. Conectamos el negativo. Conectamos el positivo. Y probamos. Y está bien puesto porque si no, no andaría. En caso de que no andara, simplemente lo que tenéis que hacer es quitar el que habéis puesto en la resistencia y ponerlo el que habéis puesto en la resistencia, ponerlo en el emisor y el del emisor ponerlo en la resistencia y ya está. Ha salido bien a la primera. Vale, esto funciona perfectamente. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver si encontramos una superficie plana para hacer una cosita. Esto, por ejemplo. Y ahí se queda dando vueltas de pie. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a poner esto al revés. Bueno, vamos a ponerlo así mejor. Y ahí lo tenemos medio andando. Esto con una cosa cóncava se queda en equilibrio. Vamos a ver si lo puedo apoyar en cualquier lado por aquí. Aquí se frena. Vale. Se frena. Total. Ahí se queda como en equilibrio. Y listo. Ya tenemos nuestro bedini hecho. ¿Vale? Lo hemos puesto las bobinas en serie. Y funciona perfectamente. Pues bueno. Espero que haya gustado este vídeo. Un saludo. Like si os ha gustado. Suscribiros a mi canal. Compartir. Pasaros por la descripción del vídeo que dejaré el enlace al canal Intox. Vamos a apoyarnos. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, ya que he hecho Bedini, pues lo que he hecho es un de estos de los teléfonos. Un cargador de teléfono, le echo un boquetito. Le pasa los cables, el circuito lo tengo aquí. Y le he puesto tres tornillitos para aguantar el soporte. Ahora voy a poner un cable negativo y uno positivo. Que positivo es este. Vamos a coger un cable para el negativo y lo vamos a tirar para afuera y esto va a quedar montando el soporte y va a quedar de lujo.